en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia.